a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruxini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes. En este segmento vamos a disertar acerca de las proteínas asociadas a microtúbulos. Veremos las proteínas que se unen tanto en el segmento menos como en el segmento más y en el cuerpo del microtúbulo. Dichas proteínas tienen distintas acciones y fundamentalmente regulan la inestabilidad dinámica del microtúbulo. Sin más preámbulo, comenzamos. Entre las generalidades de las proteínas asociadas a microtúbulos, tenemos que los microtúbulos son los componentes más grandes del citoesqueleto que actúan en procesos celulares tales como la división celular, la motilidad celular, la organización intracelular y el tráfico de organelas. Para cumplir esas funciones, los microtúbulos deben organizarse en distintas estructuras que difieren en arquitectura y dinámica. La formación de dichas estructuras dependen de proteínas específicas denominadas proteínas asociadas a microtúbulos. Basadas en su función, las proteínas asociadas a microtúbulos pueden clasificarse en número 1, nucleadores de microtúbulos. Número 2, proteínas de uniones extremos. Número 3, proteínas estructurales. Número 4, enzimas y número 5, proteínas motoras. En este segmento nos dedicaremos a la descripción de las proteínas enumeradas del número 1 al número 4, ya que para las proteínas motoras tendremos una sesión aparte. En este esquema podemos observar a un microtúbulo, tanto con, sus, con su segmento más como con su segmento menos. Y vemos. Que en cada parte se unen proteínas específicas que solamente se distribuyen en cada uno de los segmentos, y hay otro tipo de proteínas que se pueden unir tanto en el segmento más como en el cuerpo del microtúbulo y en el segmento menos. Por ejemplo, proteínas específicas del segmento menos tenemos el complejo del gamma tubulina, denominado. Gamma Torque, que significa Tubulin Ring Complex, y las proteínas denominadas CAMSAP, que las veremos con mucho detalle a medida que se desarrolle el tema. Tenemos también la Statmina, que es una proteína que contribuye a despolimerizar el microtúbulo. Como proteínas que se encuentran en el cuerpo del microtúbulo, tenemos, por ejemplo, los estabilizadores tales como las proteínas tau las MAP2 y las MAP4 dependiendo del tipo celular pues será, serán expresadas unas u otras o en mayor cantidad unas u otras tenemos proteínas que se ubican fundamentalmente en el segmento más como es el caso de la eb 1 la XMAP215 y las proteínas llamadas CLAPS y CLIP. Y también el caso de, por ejemplo, como lo observamos aquí, de la estatmina, que es una proteína que contribuye a la catástrofe del microtúbulo y se ubica tanto en el segmento menos como en el cuerpo y en el segmento más. Las proteínas asociadas a microtúbulos tienen muchas funciones. Por ejemplo, la nucleación y estabilización del segmento menos, como es el caso de el complejo proteico que forma el gamma torque y que se ensambla en los centrosomas y forma la estructura que es denominada el centro organizador de los microtúbulos. Tenemos proteínas que se unen al segmento más y también forman parte de la estabilización de ese microtúbulo en el segmento más. Proteínas que secuestran a los dímeros de tubulina y hacen que estos dímeros no estén disponibles para la polimerización de nuevos microtúbulos. Otras proteínas, como por ejemplo las proteínas de corte, como la catanina, que se denomina así, haciendo un símil. Con la espada que utilizaban los samuráis, que se llama la katana. Entonces, le colocaron así como una proteína de corte. Tenemos otras proteínas que se unen, sobre todo, al segmento más y contribuyen a la despolimerización del microtúbulo, como las quinesinas 13. Otras proteínas, como las eh, que se unen a los cuerpos de los microtúbulos y se entrelazan formando. Una distribución paralela de microtúbulos, como son las Tau, las proteínas Tau y las proteínas MAP. Y tenemos otro tipo de proteínas que, por ejemplo, contribuyen a la polimerización de los microtúbulos, como es el caso de la XMAP215. Otras proteínas que relacionan a los microtúbulos, por ejemplo, con los filamentos intermedios, como es el caso de las plectinas que discutimos en la clase de filamentos intermedios. Todas estas proteínas se distribuyen, por supuesto, en distintas partes de la célula y regulan la inestabilidad dinámica del microtúbulo, promoviendo su polimerización o promoviendo su despolimerización. Y eso es lo que vamos a discutir lo largo de esta clase, nuestra descripción de las características moleculares de las proteínas asociadas a microtúbulos la iniciaremos con el centro organizador del microtúbulo. Y ese centro organizador del microtúbulo en la célula, por excelencia, es el centríbulo. Es decir, comenzaremos desde el segmento menos. La pregunta es. ¿Cómo está configurado el centríolo? El centríolo está configurado por unos componentes en forma de barril que tienen nueve tripletes alrededor de un centro y se distribuyen en forma perpendicular. A su vez, están rodeados por una matriz que se, que se le denomina matriz. Pericentriolar. Aquí los apreciamos de una manera mejor, con una microscopía electrónica de transmisión, cómo se ubican de una manera perpendicular uno al otro. Y aquí observamos las nueve tripletas. Estos nueve tripletes de microtúbulos tienen la forma que describimos en la clase anterior, formando esta estructura. La, la cual sería un triplete de microtúbulos. A su vez, esos tripletes están conectados con unas proteínas que simulan a una rueda de carreta y se unen a un anillo central. Estas estructuras están rodeadas por unas proteínas que forman un entramado proteico al cual se denomina material pericentriolar. Ese material pericentriolar está formado por unas proteínas que tienen la capacidad de nuclear los segmentos menos de los microtúbulos y a partir de allí polimerizarlos. Si nosotros observamos dentro de los tripletes vemos que los tripletes no están en la estructura completa de ese centrosoma o de ese centríolo, ya que, eh, sobre todo, el último eh, microtúbulo del triplete se ve interrumpido en algunas zonas, sobre todo en la zona en la parte superior. En esa parte superior observamos otras proteínas que se denominan apéndices distales, las que están más hacia la superficie superior, y apéndices subdistales, que están por debajo de los apéndices distales. Si observamos con mayor detalle, esos apéndices, tanto los distales como los subdistales, solamente se encuentran en uno. De los dos centríolos, en el centríolo que se denomina el centríolo madre. Estos apéndices distales y subdistales tienen sus funciones específicas. Por ejemplo, cuando este centro organizador de microtúbulo es desplazado, por ejemplo, a formar el cuerpo basal de los cilios, estos apéndices subdistales se anclan a las membranas plasmáticas y los apéndices subdistales constituyen un punto de anclaje de microtúbulos. Aquí podemos observar la configuración proteica de ese centrosoma. Vemos el centriolo madre con sus apéndices distales y sus apéndices subdistales. Importante es que tanto los apéndices distales como los subdistales están constituidos por distintas proteínas. Hacia la parte inferior de esos centríolos, en donde se asocian ambos formando el centrosoma, vemos que hay unas proteínas que se denominan linkers, que unen a los dos centríolos tanto al centríolo madre como al centriolo hijo, por decirlo así. Y están rodeados por ese material pericentriolar del cual emerge una proteína fundamental que se denomina la pericentrina. Esta proteína pericentrina contribuye a la asociación de los gamma torque, a nivel de ese material pericentriolar. Como podemos observar en esta micrografía electrónica de transmisión, tenemos los apéndices distales y los apéndices subdistales, y observamos aquí cómo en esos apéndices subdistales se asocian segmentos menos de microtúbulos como funciones generales de esos centrosomas, pues esos centrosomas contribuyen a la nucleación de los segmentos menos de los microtúbulos y forman, por ejemplo, los polos mitóticos en la división celular, forman los centros organizadores de los microtúbulos en las células normales, forman los cuerpos basales en las células ciliadas, y forman también estructuras especializadas a nivel de las células inmunológicas en donde se efectúan las sinapsis inmunológicas que ustedes las verán con mucho detalle cuando vean su curso de inmunología. Importante llevarse de la estructura de estos centrosomas es los linker y las pericentrinas y esta sustancia pericentriolar en la cual se unen estos anillos que denominamos Gamma Torque. La siguiente pregunta: ¿y qué son esos anillos Gamma Torque y cómo se forman? Los Gamma Torque o Tubulin Ring Complex están formados por unas proteínas que se denominan GCP. El acrónimo en inglés de esa GSP es Gamma Tubulin Complex Protein o Complejo Proteico de Gamma Tubulina. Esas proteínas unen en su superficie superior a unas tubulinas denominadas gamma tubulinas. Para formar la estructura del Gamma Torque se necesitan que las proteínas denominadas GCP, que son de varios tipos, se unan junto con sus gamma tubulinas asociadas en una estructura específica que va a dar origen a ese gamma torque. ¿Cómo es esa estructura? Simplemente es formada en primera instancia por un núcleo, el cual está formado por un dímero entre la GCP-4 y la gsp 5 que se une con un dímero entre la gsp 4 y la GCP-6. Este dímero, como lo observamos aquí, se une y forma un tetrámero conformado por la GCP-4-GCP-5 y la gcp 4 gsp 6 Este es el núcleo. Luego de la unión de, esa, de ese núcleo y la formación de ese núcleo, se le van a agregar alrededor de él dímeros de las proteínas llamadas GCP2 y GCP3, también unidas a sus gamma tubulinas. Y van a rodear ese núcleo hasta formar el anillo que conocemos como el gamma -torque. Que si ustedes observan con detalle, tiene una forma cónica. A su vez, a ese anillo también se va a unir una molécula o un monómero de actina en su interior. Si lo observamos desde la parte superior, vemos que ese anillo está conformado por 14 subunidades de GCP unidas, por supuesto, a 14 subunidades de gamma tubulina. Y aquí tenemos la configuración del core que, acab que acabamos de describir o del núcleo que acabamos de, descri de describir. Aquí tenemos la unión del GCP4 con GCP5 y la unión del GCP GCP4 con GCP6. Y a partir de aquí se empiezan a unir las GCP2 y las GCP3, que forman dímeros cada uno. Entonces, tenemos en total 5 GCP2, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. 5 GCP3, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Ya eso nos da... 10 proteínas. Y tenemos dos GCP4, que serían esta y esta, dándonos 12, y una GCP5 y una GCP6. Y forman completamente el anillo de gamma tubulina. A su vez, en su interior tienen un monómero de actina y una proteína que se denomina eh, puente luminal. Si observamos la superficie de ese gamma torque, vemos que las gamma tubulinas están hacia la parte superior. En la parte inferior se unen a la pericentrina que está en los centros organizadores de los microtúbulos, fundamentalmente. También se unen a otros tipos de proteínas que son capaces de nuclear microtúbulos en otras estructuras que veremos más adelante. Esa estructura del Gamma Torque, dijimos que tenía forma cónica. Y aquí lo podemos observar con muchísimo detalle. Y esa estructura obviamente se, se le denomina tubulin ring complex porque tiene la forma de una arandela. Esto que está aquí, ¿ven? Entonces, esa arandela partiría desde aquí, daría la vuelta y contribuiría a ensamblar los protofilamentos. Pero aquí surge una pregunta. Clase pasada aclaramos que los protofilamentos de los singletes están formados por 13 protofilamentos y el gammator tiene 14 gammatubulinas. Entonces, ¿cómo se explica eso? Ah, simplemente porque la gammatubulina 1 se ve solapada por la gammatubulina 14 y es por ello que se empiezan los protofilamentos a polimerizarse a partir de la gamma tubulina número 2 y eso explicaría la formación de los microtúbulos con 13 protofilamentos quiere decir que el molde para la polimerización de los microtúbulos en las células humanas provienen de los gamma torque. Hay otras proteínas, así como la pericentrina que, ubica, que relacionaba a los gamma torque con la sustancia pericentriolar, que pueden relacionar los gamma torque con la superficie de otros microtúbulos y la superficie de organelas. Un ejemplo de esa proteína es la proteína denominada Aumina. ¿Qué sucede con la proteína Aumina? La proteína Aumina se une al Gamma Torque y hace que ese Gamma Torque se ensamble o se relacione con la superficie lateral de otro microtúbulo. Y a partir de ese Gamma Torque comenzará la Polimerización del microtúbulo naciente basándose en otro microtúbulo ya formado. Y esto permite la formación de redes de microtúbulos. Y es así como en distintas partes de la célula se pueden formar centros organizadores de microtúbulos. Entonces, la condición sine qua non que necesitamos para tener. Esos centros organizadores de microtúbulos, es que puedan relacionarse con el complejo multiproteico gamma-torque. Y es así que los centrosomas se relacionan con los complejos gamma-torque. El aparato, los complejos de Golgi, se relacionan con el, los complejos gamma-torque. El núcleo se relaciona con. Eh, los complejos gamma-torque y la corteza celular, por ejemplo, también se puede relacionar con los complejos gamma-torque. Y la pared de los microtúbulos, en sus superficies laterales, puede también relacionarse con los complejos gamma-torque. En el caso específico de cada una, vemos que cada una tienen proteínas asociadas distintas que permiten relacionar a los complejos gamma-torque con cada una de las estructuras. Y en el caso que tuvimos en el ejemplo, fue con la proteína AUMINA que formaba ese centro organizador de microtúbulos en la pared de un microtúbulo ya formado. Todo esto nos permite explica explicar la forma de 13 protofilamentos de los microtúbulos, o más específicamente, de los singletes. ¿Qué sucede con los dobletes y los tripletes? Los dobletes y los tripletes, al no estar relacionados con el complejo Gangma-Torque, pues no tienen la forma de 13 protofilamentos, sino que están relacionados con las paredes laterales de los microtúbulos que si sí provienen del segmento Gangma-Torque en el caso del singlete. Y en el caso del triplete, pues está asociado al segundo microtúbulo asociado al microtúbulo principal que proviene del segmento que parte desde el anillo gamma-torque. Adicional a esa proteína que protege el segmento menos de la gamma-tubulin ring complex, tenemos otras proteínas que se asocian también al segmento menos. Como es el caso de estas proteínas llamadas CANSAP. Esas proteínas llamadas CANSAP reconocen el segmento menos de microtúbulos que acaban de ser cortados por las proteínas de corte, y en el caso de que la célula necesite proteger o formar a partir de ellos, Estructuras más largas, pues se unen al segmento menos de esos microtúbulos e impiden que en ese segmento menos ocurra una catástrofe. Y es así como estabilizan ese segmento menos del microtúbulo. Y a partir de allí, pues se puede continuar el crecimiento de ese microtúbulo. Puede ser que esas proteínas contribuyan también, las que se unen al segmento menos, al desensamblaje del microtúbulo, por ejemplo, como es el caso de estas ASPM. Tenemos otras proteínas que relacionan unos microtúbulos con otros y los estabilizan también a partir de los segmentos menos. Y por supuesto, el Tubulin Ring Complex que ya describimos. Esas CAMSAP, que significan Calmodulin Regulated Spectrin Associated Protein, pues se unen a ese segmento menos del microtúbulo y contribuyen a que no se despolarice a través de ese segmento menos, pero tampoco que se le agreguen más dímeros de tubulina en el segmento menos. Luego de describir las proteínas que se unen al segmento menos del microtúbulo, pasaremos a nuestra descripción de las proteínas que se relacionan con el segmento más. Fundamentalmente, la, las proteínas que se relacionan con el segmento más son la XMAP215, que es una proteína polimerizadora de microtúbulos, y la proteína denominada proteína EB1. Esta proteína EB1. Contribuye a muchas funciones dentro del de segmento más del microtúbulo. Es eh, bueno recordar que en el segmento más del microtúbulo se encuentra eh, la beta-tubulina en configuración beta-tubulina GTP. Es así como tenemos estas proteínas que contribuyen. Tanto a la modulación de ese segmento más como a la polimerización del segmento más. Pero tenemos otras proteínas que son proteínas motoras, por ejemplo, la quinesina número 4 y la quinesina número 8, que contribuyen a la catástrofe de ese segmento más, haciendo que pues, los dímeros de tubulina se separen entre ellos. Esa red del segmento más o red del plus tip, pues tienen muchas interacciones entre proteínas. Tenemos proteínas nativas que son de allí del segmento plus tip y proteínas que se unen a esas proteínas nativas que se denominan hit hackers o que, que son proteínas que necesitan de esas proteínas nativas para poder unirse a ese plus tip. Esa condición genera muchas consecuencias a nivel molecular. Porque si esas proteínas que se unen a las proteínas nativas del plus tip, dependiendo de la proteína nativa que se una en ese momento, que a su vez también puede verse influenciada por el código de las tubulinas, pueden causar... Distintas dinámicas del microtúbulo que puede entender o hacia el crecimiento del microtúbulo, la estabilización del microtúbulo o la catástrofe del mismo. Aquí les traigo este diagrama en el cual se pueden observar las interacciones de toda la red de proteínas que forma esa red del segmento más. Simplemente para que ustedes vean que es una estructura bastante compleja y esta interacción de tantas proteínas, pues por supuesto le da una especialidad funcional muy rica. Entre las proteínas más estudiadas de ese segmento más, emerge una proteína denominada XMAP215. Esta proteína eh, se le colocó la X debido a que... Eh, fue descubierta en un tipo de batracio denominado Xenopus. Sería Xenopus microtubule-associated protein. Eso es lo que significa XMAP. Esta proteína XMAP tiene unos dominios muy interesantes que se denominan TOC. Esos dominios TOC significan el TOC significa tumor overexpressed gene. ¿Qué sucede con esos tumor overexpressed genes? Están sobreexpresados en tipos de cánceres colorectales. Por eso es que se le, le colocaron TOC. ¿Qué sucede con esos dominios denominados TOC? Esos dominios denominados TOC unen a alfas y betas tubulinas acercándolas hacia los segmentos plus del microtúbulo en crecimiento. Si nosotros observamos de aquí tenemos que el tenemos el complejo gamma torque al cual esta proteína XMAP215 establece relación y cuando se establece relación a partir de ese gamma torque aquí emergería como el centro organizador de microtúbulos comienza a atraer Dímeros de tubulina en configuración tubulina GTP y acercarlos entre sí para que establezcan relación entre ellos y se forme así la polimerización del microtúbulo. En este video podemos observar con mayor detalle cuál es el funcionamiento de esa XMAP 215, en la cual a través de sus dominios TOC, une a los dímeros de tubulina acercándolos a el segmento más del microtúbulo y promoviendo la polimerización de los protofilamentos. Siguiendo, por supuesto, la descripción y la dinámica de esos dímeros de tubulina que describimos con muchísimo detalle en la clase pasada. Y es así como el microtúbulo continúa su fase de polimerización. Otras proteínas que se encuentran en esas red, esa red del segmento más o red del plus trip son, por ejemplo proteínas que se unen a las proteínas EB1, que son estas llamadas espectraplaquinas, y qué hacen estas proteínas llamadas espectraplaquinas simplemente unen el segmento plus del microtúbulo con los filamentos de actina. Esto permite a que el microtúbulo anclado a este segmento del filamento de actina continúe creciendo en una dirección específica dependiendo de cómo la célula necesite esa dirección. Lo podemos observar también a nivel, por ejemplo, de, de esta lámina en donde en el filamento de actina tiene su proteína asociada a filamentos de actina. Que en este caso hay un error, porque en este caso no sería una miocina 2, sino una miocina 5, que se une a unas proteínas que están en el segmento plus del microtúbulo y direcciona el crecimiento de ese microtúbulo en una configuración específica. En esta lámina podemos observar cómo hay diversas proteínas que se asocian al segmento más del microtúbulo, y por ejemplo, en este caso. Impiden que siga su crecimiento e inhiben el crecimiento. Y en este caso dirigen su crecimiento hacia algún destino celular específico, porque recordemos que los microtúbulos son autopistas por las cuales caminan unas proteínas motoras llevando distintos tipos de carga. Y es así como la célula. Puede transportar esas cargas tanto de los centros organizadores de microtúbulos hacia la periferia o desde la periferia hacia los centros organizadores de microtúbulos. Esas proteínas también permiten el anclaje a microtúbulos de organelas. Por ejemplo, las proteínas que, se, que permiten el anclaje. De las membranas del retículo endoplásmico a los microtúbulos y permiten a las organelas tener posiciones específicas en las células gracias a esos anclajes. También a esas redes del segmento más se pueden unir unas proteínas que contribuyen con la señalización celular y que, por ejemplo, activan a proteínas remodeladoras de los microfilamentos y pueden cambiar la forma celular en un momento determinado. Como podemos observar, son muchas las funciones, tanto estructurales como las acciones metabólicas, como en este caso, que la célula puede realizar simplemente con las proteínas asociadas a microtubos. Entre las proteínas asociadas a microtúbulos, también tenemos las proteínas que contribuyen a la catástrofe de los microtúbulos. Entre estas proteínas, una de las más estudiadas es la estatmina. Y la estatmina promueve la catástrofe de microtúbulos en, en distintos tipos de acciones. La primera acción que podemos describir de la estatmina es cómo se une a nivel del segmento más y disminuye los. Enlaces laterales entre los protofilamentos. Si ustedes recuerdan la clase anterior, afirmábamos que una de las fuerzas que contribuían a la formación o la polimerización de los microtúbulos eran los enlaces laterales que se establecían entre las alfa y beta tubulinas. La estatmina disminuye. Las interacciones de esos enlaces laterales. La siguiente acción sería que la, esta, la estatmina contribuye a aumentar la capacidad GTP-ASA de los dímeros de tubulina que se están agregando al segmento más. La siguiente acción es que la estatmina puede secuestrar a tetrámeros de tubulina e impedir que se unan. A el segmento más. La siguiente acción es que la estamina puede contribuir a hacer que las proteínas que estabilizan a los microtúbulos disminuyan su interacción con la pared de los microtúbulos. La siguiente acción que la estamina puede hacer a nivel del segmento menos es que impide que otras proteínas o otros dímeros de tubulina sean polimerizados en el segmento menos y también contribuye, al igual que en el segmento más, con la despolimerización de los dímeros a nivel del segmento menos. Todas estas acciones hacen que la estatmina, aparte de ser una proteína. Que actúa tanto en el segmento menos, las paredes laterales en los microtúbulos y en el segmento más, sea una proteína que contribuye al desensamblaje completo de los microtúbulos. Así como hay la proteína estamina que contribuye al desensamblaje de los microtúbulos, hay otras proteínas que contribuyen a la estabilización de los microtúbulos. Y esas proteínas que contribuyen a la estabilización de los microtúbulos vienen dadas fundamentalmente por las MAP. 2, la Tau y la MAP4. Estas proteínas se enlazan a las superficies o a las paredes laterales de los microtúbulos y contribuyen a la asociación de estos con otros microtúbulos, formando, pues dependiendo de la proteína, una red que contribuye a un empaquetamiento de los microtúbulos. Eh, y una estabilización de esas paredes de microtúbulos impidiendo su catástrofe. Aquí vemos cómo las MAP2 forman redes de microtúbulos eh, muy bien ordenadas y las TAU forman también redes de microtúbulos, pero acercando a los microtúbulos en una configuración mucho más cercana. ¿Qué es ASMAP? La proteína que discutiremos que contribuye a la interacción de las paredes laterales en los microtúbulos y que contribuye a la estabilización de los microtúbulos es la proteína TAU. Esta proteína TAU ha tenido un gran impacto debido a su relación con la demencia senil tipo Alzheimer. Teniendo en cuenta. Esto pues vamos a hacer una descripción más específica de dicha proteína. La proteína Tau tiene una interacción con los dímeros de tubulina a nivel intradimérica y tiene una interacción entre la alfa tubulina y la beta tubulina de la cadena anterior que se denomina interdimérica. Estas proteínas Tau tienen varias regiones fundamentalmente una región rica en prolina que tiene pues aminoácidos positivos y como nosotros lo describimos en la clase pasada mayormente las tubulinas son negativas y por enlaces no covalentes y fundamentalmente electrostáticos las proteínas tau se unen a los protofilamentos contribuyendo a su estabilización. Importante es tener en cuenta este aminoácido, ya que en este paper se muestra que es un marcador importante el cambio por fosforilación de este aminoácido que es una serina en posición 262. Si nosotros tenemos en cuenta que los microtúbulos son mayormente Cargado negativamente, pues, pues proteína Tau debe tener cargas positivas que permitan su asociación con los protofilamentos. Cuando la proteína Tau es fosforilada, los grupos fosfatos tienen cargas negativas. Aumentan la negatividad de la proteína Tau y ese aumento de la negatividad de la proteína Tau hace que la proteína Tau se desensamble de... Los protofilamentos. Al desensamblarse, por supuesto, de los protofilamentos, no va a tener la posibilidad de emerger como un factor de estabilización del microtúbulo. Estas proteínas Tau, como lo podemos observar en este segmento, se asocian a las paredes laterales del microtúbulo y hacen que el microtúbulo sea estabilizado. La estabilización de ese microtúbulo permite, por ejemplo, las proteínas motoras. Caminar a través de él. O a otras proteínas, como las que vimos que se asociaban con el retículo endoplásmico anclarse a él. El cambio químico, debido a que a las proteínas tau se le colocan grupos fosfatos, hacen que las proteínas tau se desensamblen de las paredes laterales del microtúbulo en vista a que pierden su atracción por el microtúbulo y generan repulsiones electrostáticas. Fundamentalmente, como lo vimos en la lámina pasada, es en el aminoácido serina 262 el mejor marcador para establecer. El riesgo de desensamblaje de estas proteínas tau del microtúbulo. Pero no solamente allí ocurren las fosforilaciones, sino que la proteína Tau puede ser fosforilada en varias partes. Cuando la proteína tau se desensambla el microtúbulo, pues el microtúbulo pierde la estabilización que le causaba y puede ejercerse una desestabilización que lleva por supuesto a su desensamblaje. En esta lámina podemos observar cómo tenemos un microtúbulo asociado a proteína tau, el cual se encuentra estable y cómo los cambios en la fosforilación de dicha proteína ocasionan que el microtúbulo se desensamble. Este desensamblaje no es lo único Qué ocurre cuando hay una hiperfosforilación de la proteína Tau? Sino que además la proteína Tau al ser hiperfosforilada adquiere un plegamiento anómalo. Ese plegamiento anómalo hace que, en primera instancia, se dimerice, después forma un trímero, después un oligómero y ese oligómero se hace un agregado de proteína insoluble y finalmente forma un agregado que se denomina un agregado neurofibrilar enredado. Sería en la, por su traducción en inglés que sería un neurofibrilaric tangle. En este video podemos observar cómo ocurre ese daño que finalmente generará la muerte de la neurona. En primera instancia tenemos la descripción de la neurona como... Funciona normalmente. Tenemos allí los microtúbulos que están formados por alfa y beta tubulina y que están estabilizados por las proteínas asociadas a microtúbulos, que en este caso, esa proteína asociada a un microtúbulo, es las proteínas MAP2, MAP4 y la TAU. En el caso que corresponde a la TAU, la Tau, pues por supuesto, como lo hemos venido describiendo, genera que el microtúbulo sea estabilizado. La Tau, por supuesto, tiene varios segmentos con eh, un dominio denominado de dominio de proyección, un dominio en el cual se une al microtúbulo y un segmento C-terminal. -C ¿Qué sucede? En la enfermedad de Alzheimer, la tau se hiperfosforila. La hiperfosforilación de esa tau hace que se separe del microtúbulo y formen esos enredos neurofibrilares. Esos enredos neurofibrilares, pues, por supuesto, generarán eh, efectos deleterios dentro de las neuronas lo que describimos en la lámina pasada donde tenemos una unión intradimérica y una unión interdimérica. A su vez, dentro de esa estructura y fundamentalmente a nivel de el aminoácido número 262 ocurre la fosforilación de dicho aminoácido y esa fosforilación es un marcador muy importante para la enfermedad de Alzheimer. En este video podemos observar también cómo se desarrolla la enfermedad de Alzheimer y vemos que los microtúbulos formados por los protofilamentos y las proteínas que se asocian a ellos, que serían las MAP. En este caso tenemos las tau hiperfosforiladas que forman esas proteínas o esos agregados insolubles que son los neurofibrillary tangles o los enredos neurofibrilares. Al Microtúbulo no estar estabilizado por la Tau, obviamente se desensambla. Esa Tau fosforilada de manera anómala puede multiplicar el efecto en otras proteínas Tau y puede viajar hacia otras neuronas de otros circuitos y genera muerte de las neuronas y al alterarse esos circuitos, obviamente, pues la persona va a tener una demencia senil en este caso, tipo Alzheimer. Esa demencia pues va a ocasionar muchos trastornos y lo fundamentales que se observan en los pacientes es la pérdida de la memoria reciente. Por último, tenemos las proteínas de corte de los microtúbulos, de las cuales tenemos la catanina, que es como la katana de los samuráis, la espastina y la fichetina. ¿Qué hacen dichas proteínas? Como lo vemos en esta fotografía, se unen primero a las paredes laterales de los microtúbulos y a través de su dominio A polimerasa, se unen a las colas fundamentalmente de las beta tubulinas ejerciendo sobre ellas unas fuerzas que hacen que las tubulinas sean arrastradas hacia la proteína de corte y pierdan progresivamente sus enlaces con las tubulinas que la rodean. Esas proteínas de corte tienen una cara A, la cual se une al microtúbulo, unos dominios que se unen a a esas alfa y beta tubulinas, y una cara B por la cual tienen un círculo que ese sería la, como la cara superior de la proteína, y en ese, en ese agujero que tienen en la parte central sería donde se incluye la cola de las tubulinas. Colocan allí dentro tanto las colas de la alfa y de la beta tubulina, pero papers muy recientes indican que solamente la cola de la alfa. Beta tubulina es necesaria para que opere dicha proteína de corte. Esas proteínas de corte, pues, van desensamblando los dímeros de tubulina de los protofilamentos, ocasionando el corte de los microtúbulos. Esas proteínas, por supuesto, tienen un sitio que se unen a las paredes laterales de los microtúbulos, que se denomina MIT, que el no significa en inglés, Microtubule interacting Trafficking Domain. Y tienen en su estructura de AAA polimerasa una proteína hexamérica, la cual entre el dominio 1 y el dominio 6 tiene una apertura. Esa apertura está de esa forma cuando la proteína está en configuración ATP. Una vez que la proteína pasa a una configuración ADP más fosfato en el segmento P1, cierra la estructura y se cierra esa apertura o esa puerta, esos dominios MIT interaccionan con las alfa y las betas tubulinas de alrededor. Es importante observar aquí cómo esas interacciones se hacen a través de interacciones electrostáticas. Es decir, que si, por ejemplo, los microtúbulos tienen en sus colas de tubulina modificaciones post-traduccionales, que aumenten su negatividad, son pueden ser blanco de estas proteínas de corte. Ya que observamos cómo esa cola de la beta tubulina es incluida dentro del de dominio motor de la triple A polimerasa, en este caso la catalina. Ahora, ¿cómo ocurre el corte? Pues aquí tenemos la proteína unida. A la pared lateral del microtúbulo aperturada. Posteriormente, que ocurre el cierre por la escisión del ATP en la unidad P1, la proteína cierra, cambia su configuración y, ese, y esa fuerza generada por la escisión del ATP hace que la proteína sea impulsada hacia arriba. Ese impulse hace que las colas de la beta tubulina que están dentro de la estructura de la tripea polimerasa, arrastre al dímero de tubulina y lo desensamble de sus contactos con los dímeros de tubulina vecinos. Y ese es el mecanismo actualmente propuesto de acción de las proteínas de corte de los microtúbulos. Y así sucesivamente van por los protofilamentos lateralmente. Una cosa que llama la atención y que es oportuno aclarar en esta lámina es que las proteínas, por ejemplo la Tau, inhibe el anclaje de la catanina al microtúbulo. Y también por esa razón, promueve la estabilidad de esos microtúbulos en las neuronas. Aquí, por ejemplo, tenemos los roles de esas proteínas de corte en las neuronas. Tenemos que a nivel del centrosoma pueden ocasionar un corte de los microtúbulos que parten desde el centrosoma. A nivel de los microtúbulos que están en el axón son inhibidas por las proteínas tau. Es decir, que estos microtúbulos estabilizados por las proteínas tau una de las maneras de estabilizarlos es que inhiben la acción de estas proteínas de corte sobre el microtúbulo. En el caso de que la proteína Tau sea fosforilada, obviamente las proteínas de corte entran y desensamblan a los microtúbulos. Y eso es uno de los ejemplos en cómo la interacción de las distintas proteínas. Causan o ejercen funciones tanto manteniendo la estructura de los microtúbulos, tanto desensamblando los microtúbulos, tanto colocándolos en una ubicación específica que contribuya al anclaje de organela, etcétera, etcétera, etcétera. Como conclusiones, tenemos que los terminales de los microtúbulos sirven como sitios de adición y remoción de tubulinas. Y al mismo tiempo juegan un papel crucial en la estabilización y anclaje de los mismos a otras estructuras celulares. Los segmentos más y menos de los microtúbulos poseen propiedades estructurales y dinámicas distintas y son reconocidos y regulados por varios factores. La célula modula la inestabilidad dinámica de los microtúbulos a través de las proteínas asociadas a microtúbulos. Las proteínas asociadas a microtúbulos inducen nucleación, elongación, acortamiento, catástrofe y rescate de los microtúbulos. Las proteínas tau se asocian a las paredes laterales de los microtúbulos estabilizando. La hiperfosforilación de estas proteínas se relaciona con la enfermedad de Alzheimer. Esto ha sido todo por este segmento. Espero que haya sido de su provecho y en una próxima oportunidad estaremos disertando sobre las proteínas motoras asociadas a microtúbulos. Hasta entonces.